Hola amigos de Zona Deportiva, estamos nuevamente aquí en vivo y en directo, pero esta vez estamos desde el campo de la comunidad de Salitrillo para llevarles a todos ustedes los cuartos de final, partido de ida de la Liga Corpus Christi entre el equipo de Halcones FC y el equipo de Nuevo México. Así que ya estamos listos, estamos preparados, ya solamente esperamos las indicaciones ahí del árbitro central. Me parece que no llegaron los abanderados, los estuvimos esperando un buen tiempo. Este partido estaba programado a las 2 de la tarde, ya llevamos 44 minutos de retraso. Pero no importa, nos están esperando un muy buen partido de fútbol, mucha magia. Esperamos también muchos goles, cantar muchos goles, que era lo que venimos, ¿eh? Y sobre todo, pues que todos y cada uno de los que estamos aquí, incluso los que nos están viendo ahí en Zona Deportiva, se diviertan y disfruten de este bello partido que ya estamos a punto de comenzar. Yo solamente creo que están revisando ahí algunas credenciales, algunos detallitos más, pero ya ambos equipos se encuentran en el terreno de juego, así que vayan instalándose ahí en sus casas o incluso desde el trabajo para que no se pierdan este gran partido. Repito, cuartos de final de la Liga Corpus Christi, Halcones FC contra el equipo de Nuevo México. Así que me parece que está todo listo. Estamos a punto de comenzar. Está todo listo. El saque inicial lo va a tener el equipo de Nuevo México. Y dice el árbitro, ¡vámonos! ¡Vámonos! Y vamos a comenzar ahí con el toque de Nuevo México para dar inicio a estos cuartos de final. Viene ya tocando muy bien el equipo de Nuevo México. Voy a mencionar a los jugadores que están en el terreno de juego del equipo de Halcones FC. En la portería tenemos a Camarena. Con el número 5, Adolfo Domínguez. También tenemos a José Alberto Sullivan. Con el número 2, José Martínez. Con el número 19, Christopher. Con el número 6, Juan Sánchez. También tenemos a Sergio Magaña. Con el número 16, tenemos a Marcos Morales. Ahí viene buen pase por parte del equipo de Nuevo México. Va a venir con el centro. Cuidado, ahí ya le habla perfectamente el portero. Repito, bueno, sigo con la lista. Es el número 9, Juan Carlos López. Con el número 7 también tenemos a Carlos Martínez. El número 20 tenemos a Yepa. Con el número 12 tenemos a Alberto Ramírez. Ahí cuidado, perfectamente de cabeza defensor central del equipo de Nuevo México le regresa el balón ahí al portero y vámonos a medio campo. Y con el número 10 tenemos a Alejandro Rizzo. Estos son los jugadores por parte del equipo de Halcones, que ya rápidamente recupera ese balón. Es el número 6, es Juan Sánchez el que recuperaba ese esférico, ya la pierde, ya la va a controlar el equipo de Nuevo México, que les voy a mencionar el nombre de estos jugadores. Es en la portería tenemos a Jorge Chúpiro. Ahí cuidado, porque no se hablaba entre el portero y el defensor. También tenemos a Carlos Balandral, Roberto, al número 8 Lorenzo Sandoval. También tenemos a Julio Balandrán, Miguel Balandrán, Genaro Durán, Antonio Balandrán con el número 4, Juan Balandrán, Antonio Torres con el número 7, a Francisco Sánchez. Con el número 16, Ariel Juárez. Con el número 12, Apareja. El número 6, Johnny. Y el número 17, Cristo. Así que estos son los jugadores por parte del equipo de Nuevo México. Viene el primer tiro de esquina. Peligroso, ¿no? Ya la saca muy bien la defensa del equipo de los Halcones. Viene Pedían fuera de lugar. No hay nada. Y están considerando ese saque de meta para el equipo de los Halcones. Ahí no, la verdad no tengo el mejor ángulo para juzgar la decisión del árbitro, mejor conocido como el gato. Así que va a haber un saque de meta por parte del equipo de los Halcones. Ya lo va a tener allá Camarena. Buscaba tocar acá a la banda, pero
la presión del equipo de Nuevo México iba a ser alta, así que me parece que va a venir largo. Así es, ya busca ya por la banda de la derecha, la controla, pensábamos que la controlaba ya. Es el número 5, es Adolfo Domínguez el que pensábamos que controlaba ese balón, no fue así. Ya es de cabezazo ahí, le va a quedar al jugador, al número 12, es el parejita, le mencionan. Ahora viene ese número 16, ya tiene acá el balón el equipo de Los Halcones. Va a quedar muy corto en la intercepción por parte del equipo de Nuevo México. Ahora ya lo va a tener allá Antonio Balandrán, que la toca perfectamente allá el ahijado. Saludos al ahijado. Va a venir nuevamente el equipo de Nuevo México. Un pase fallido, no llegó a su destino y rápidamente va a venir el equipo de Los Halcones. Ya viene este número 20, es Yepa el que quería ir al frente. Viene buena la presión, ya recupera nuevamente, parece falta. Infracción, nada, marca el árbitro nuevamente, no marca. Todos le piden que ahí marque ya la falta. Va a quedar ahí en medio campo ese balón para el equipo de Los Halcones. Viene nuevamente, ahora es el número 19. ¡Esta polla! No, 16. No, sí, es el número 19. Es Christopher el que recupera el balón. Ahora ya tiene el número 14. Ahora ya la tiene el equipo de Nuevo México allá con Cristo. Allá va a tener ya muy bien. Va a venir acá a la banda de la derecha para encontrar a este número 9, bastante habilidoso. Pedían fuera de lugar, cuidado, va a caer el primero, no, y se va de largo ese balón que asustó acá a toda la afición del equipo de Halcones, porque parecía, más bien, era peligroso. No llegó el portero en la barrida, la puntea y el delantero que encontró el espacio perfectamente y se fue ese balón de largo. La primera llamada de atención para el equipo de Los Halcones. Va a venir nuevamente ese balón, no le cae a nadie del equipo de Los Halcones. Viene nuevamente el equipo de Nuevo México, ya pelean allá muy bien en el espacio, aprovechan este espacio que les está regalando el equipo de Los Halcones. Viene una gambeta, viene otra, va a venir el centro, no el tiro, lo recorta perfectamente, se lleva uno, se lleva dos, la pisa, va a meter el centro, ¿a quién le va a caer? Hay una infracción por parte del equipo de Nuevo México. Así que esa infracción es a la defensiva, lo va a tener el equipo de Los Halcones. Ya le llevan el agua bendita. Agradecemos a nuestros patrocinadores de esta transmisión: Rosticería Mireya, Durería El Puerquito Valiente y Abarrotes Jacqueline. Gracias a estos patrocinadores que nos invitan y nos llevan a todos ustedes esta transmisión. Ahí pedían una falta, ya que levantaron bastante alto ese pie. Venía con la intención, ya la recupera este número 11 que ha encontrado, les repito, los espacios acá por la banda de la derecha. Va a recuperar ahí el número 2. Buscan allá a la banda, Cristo puntea y adelanta perfectamente, pero no le entiende su compañero. Otra vez va a venir Cristo a mover ese balón. Ya lo va a tener este número 12, pareja. Ya lo toca nuevamente con el número 2. Va a venir al centro, se le escapa ese balón. Ya lo va a tener desde abajo el equipo de Los Halcones. Ahí no se entienden y pierden ese esférico. No sé si empezaron así algo como nerviosos, pero no ha tenido mucha posesión del balón el equipo de Los Halcones. Así que atentos, porque incluso ya les andaban metiendo el primero. Así que mayor atención ahí a los espacios que están regalando acá por la banda de la derecha. Va a venir nuevamente Camarena con ese trazo largo, pero perfectamente ahí estaba el defensor, el número 2 del equipo de Nuevo México. Va a venir la oportunidad generada por el equipo de Los Halcones. Nadie lo acompaña, no hay nadie que acompañe allá al
jugador de los Halcones ya pierde ese balón y lo va a tener en la defensiva tocando desde abajo el equipo de Nuevo México. Ya lo va a tener Antonio, sale jugando muy bien con pareja. Ahora busca a Cristo. Cristo ahí no alcanza ese balón, ya lo va a tener allá el equipo de los Halcones con Cristo. Nuevamente ahora va a venir este número 6, Juan Sánchez. Pedían una infracción. Va a haber una infracción, una falta a favor del equipo de los Halcones. Va a venir, le cometieron la falta al número 19. Lo que le están reclamando ahí al árbitro es que si la dejaba pasar, la dejaba correr. Era una oportunidad de gol para el equipo de los Halcones. Sí, ahí dice Ángel Mena, se está cortando la transmisión demasiado. Sí, es que por la señal no nos llega muy bien la señal aquí en el campo de Saltillo. Así que se va a estar cortando, pero van a tener la transmisión ahí en vivo. Ahí guardada en la página de Zona Deportiva. Veamos si ahorita en medio tiempo igual nos movemos bien con el centro. ¡Cuidado, peligroso! Casi le clavaban el primero ahí al Chúpiro porque se adelantó unos pasitos y ya muy apenas con la yema de los dedos alcanzó a sacar ese tiro centro, bastante peligroso para el equipo de los Halcones. Va a venir nuevamente el equipo de los Halcones, ahora es un tiro de esquina, vienen con el centro, pasadito, ¿quién lo va a rematar? Nadie, me parece que ese balón le va a pertenecer al equipo de Nuevo México, así es, y lo van a tener desde la portería. Sí, ese está cortando un poco, pero les repito, ahorita a medio tiempo, recorremos, buscamos la mejor señal para llevarles a todos ustedes la mejor cobertura, así que aguántenos un poquito más. Va a venir el equipo de Nuevo México, ahí ya toca perfectamente con Cristo. Cristo busca con quién, busca ahí un poco clavar ese balón, ya la pierde y ahora ya la recupera el chino, el número 6, Juan. Así que le pedían que le soltara rápido ese balón porque le caían, al que sí le cayeron fue a Cristo. Ahora viene buena la pasadita por parte del equipo de Nuevo México. Ya la van a tocar allá con Camarena. Que despeja largo allá. Acá puso nervioso a unos cuantos el portero en el control de balón. Pero va a venir nuevamente el equipo de Nuevo México. Ahí el bote no le favoreció y la va a tener que reventar porque le van a presionar alto. Así que va a venir, ya la controla ya el chino. El chino toca acá para el número 7. Le van a tener que dar vuelta porque va a estar acá solo Yepa. Va a estar solo, así que ahí cuidado. La sigue teniendo en posición el equipo de Halcones. Viene nuevamente. ¿A quién va a tenerle cerrado en el espacio? Se juntó bastante entre los tres y va a ir rápido allá este número 11, que es bastante habilidoso. Va a meter el centro, le va a quedar a este número 9. Le pega bastante bien ubicado el portero Camarena para sacar dos manos ese disparo potente que había metido ya este número 9. Ahora nuevamente ahí cuidado que ya pisaban el balón, se le esconde un poco. Va a venir nuevamente el balón, lo va a tener en sus manos, en su control ya el equipo de los Halcones. Va a venir largo ese despeje, muy muy largo. Veamos esa medio campo, ahí cuidado con los aventones, la cabecea el número 2, ya lo va a recuperar allá, es Marcos Morales el que recuperaba ese esférico, la pierde y la va a tener allá por la banda de la izquierda el equipo de Nuevo México.
El defensor estaba absolutamente solo para quedarse con ese balón. Lo va a tener acá Yepa. Yepa toca acá para atrás. Se tiene que llevar a este jugador porque no tenía más opciones. Le mete perfectamente el pie. Ya el número 11 la va a recuperar. Le están dando bastante espacio a este número 11. Va a meter el centro. Cuidado. Perfectamente la mide ya. Camarena se queda con él. Sale allá rápidamente para el número 5. Es Adolfo Domínguez el que va controlando ese balón. Ya la perdió, pero el chino estaba bien ubicado para quedarse con ese balón. Nuevamente Adolfo. Le tienen que tocar en medio perfectamente. Ya la abren. El esfuerzo que se hace en medio campo es bastante considerable porque se está peleando con todo. Ya la perdieron. Incluso la presión que hacen en medio campo hace que algunos jugadores se equivoquen y no llegue el pase a su destino. Va a venir nuevamente allá el equipo de Halcones, que mete un centro bastante elevado. Quería controlar Yepa ahí. Cuidado que le meten el cuerpo. Nuevamente lo va a tener este número 11. Ya la juegan ahí en medio campo con Cristo. Cristo le da calma. Va a venir con Pareja y Pareja. Va a tocar allá con Chupiro. Va a venir largo. Cristo de cabeza. Va a meter allá el balón para Yepa. Yepa no pudo controlar a la perfección ese balón, pero sí le regalan este tiro, este saque de banda. Va a venir nuevamente con la oportunidad del equipo de los Halcones. Ahí ya le marcan dos. Me parece que no sale ese balón. Sí, el árbitro está marcando que sí sale ese esférico. Así que va a haber tiro de esquina para el equipo de los Halcones. Va a venir un centro, yo siempre lo menciono, los tiros de esquina peligrosos, y más si tienes cabezadores bastante buenos. Va a venir con el centro, lo que pasa allí. Viene ya con el centro a primer poste, perfectamente, saca la defensa. Va a venir Zuli, mete el cuerpo, está marcando una infracción. Ahí parece que le mete el codazo ahí por la espalda, así que va a venir Zuli, tiene que regresar. Y va a tener bastante trabajo, bueno, hasta el momento ha tenido bastante trabajo ya Zuli, porque le ha caído este número 11 bastante habilidoso. Va a venir Cristo buscando la mejor opción. Va a venir la oportunidad, se tiene que ir ese balón. Ahí cuidado, meten muy bien el cuerpo. Ahí cuidado, que se duermen entre los dos defensores otra vez. Nuevamente están pidiendo una infracción, no es nada. Viene, se va a venir preparando, saque un tiro. Y el tiro se va muy, muy desviado. Incluso siguen reclamando ahí la falta, una falta fuera del área. Pero el árbitro dice, juegue, que aquí estamos para divertirnos, así que no hay falta. Va a venir nuevamente largo el trazo por parte de Camarena. Allá busca a este número 9, Juan Carlos López. La pierde y viene rápidamente tocando desde abajo el equipo de Nuevo México. Toca bastante bien, pero mucho mejor. Estaba bien ubicado el defensor central, así que, bueno, viene ahora nuevamente. Ahí ya la recupera Zuli. Parecía que tenía para tocar de mejor manera acá a Yepa. No lo tocó, ahora ya lo tiene Cristo. Busca ahí en medio campo. Otra vez se da muy buena la media vuelta. Más bien la vuelta completa le va a caer acá ya Yepa. Viene nuevamente el equipo de Nuevo México. Ahí, cuidado. Quieren jugar con el árbitro, y el árbitro les concede ese balón ya al equipo de Nuevo México, que viene allá con Antonio. Viene nuevamente el equipo de los Halcones, que se han quedado cortos allí en los últimos pases, que no se han entendido perfectamente, pero que de a poco van agarrando más ritmo. Viene ya el número 9, hace una
finta nuevamente, va a sacar el centro, centro muy flojito que ya, ya lo va a tener allá Cristo, me parece. Sacan buscando acá al defensor. Ahora ya, ya lo va a tener este, el número 9, Juan Carlos. No entendieron perfectamente ahí. Cuidado que no se habla del portero. Le da la espalda al balón y parecía que se iba ese balón por la línea de meta para concederles un saque de meta. Va a venir jugando ya desde abajo el equipo de Nuevo México. Ahí ya la van a... Le mete perfectamente el cuerpo al número 5, Adolfo. Va a venir nuevamente a ver a quién encuentra. Encontró acá el número 11. Cuidado, pero perfectamente el portero está ubicado, entendió bien la jugada y ahora ya va a venir Sullivan. Sullivan va a tocar ese balón nuevamente. Ahora ya lo tiene Cristo. Cristo con Sullivan. Sully tiene que recorrer. Tiene espacio para avanzar. Así que ya viene. Ahora va a encontrar allá a Yepa. Yepa se va a hacer el esfuerzo. Pero me parece ese balón ya se va. Y se fue por la línea. La línea de meta. Chepe, ahí. Pegado en la marca, todo ese cabrón. ¡Fernando Chepe! La va a tocar ahí para Antonio. Antonio va a venir largo, le va a botar, pero perfectamente los Cristos ahí tienen una muy buena competencia en medio campo. Va a venir allá el número 16, va a tener que sacar el centro, hace una finta nuevamente. Me parecía que tenía para sacar de primero el centro. ¡No! Y sí, así es. Este... Ese balón se va por la línea de meta y el árbitro está considerando que es saque de meta. Así que a pesar de los reclamos. ¡Pues márcale! ¡Sí, márcalo que es, gato, dale! ¡Márcale bien! ¡Se pagó banderas, güey! ¿Dónde está? ¡Dejaron que entrara! Ya viene allá desde abajo el equipo de Nuevo México que. Han dejado de jugar. Han dejado de jugar a pases cortos y ya han ido a trazos largos. Así que, bueno, es lo que se ocasiona también más faltas, más choques por la lucha y la pelea del balón. Así que, bueno, dice Marta Cecilia, se corta demasiado. Sí, estamos teniendo ahí problemas con la señal. Ahorita en medio tiempo nos movemos para llevar una mejor cobertura. Así que igual se queda grabada aquí en la página de Zona Deportiva y la van a encontrar cuando quieran verlo en la tarde, en la mañana, en la noche, en donde ustedes quieran van a poder ver esta transmisión. Mira, Aldo, dale agua, va a venir el trazo fuerte, potente, pero nadie cerró allá a segundo poste para clavar ese gol. Agradecemos a los patrocinadores de esta transmisión: Rosticería Mireya, Durería El Puerquito Valiente y Abarrotes Jacqueline. Estamos ya casi a los 21 y medio de este primer tiempo, repito, cuartos de final de ida entre el equipo de Halcones y el equipo de Nuevo México. Hasta el momento estamos 0-0, pero las esperamos también ya muchos goles. Allá viene el equipo de Nuevo México, acá le reclama el número 11 que tenía el espacio para que se la pasara, no fue así. Y buscó allá al número 9 que venía bastante bien marcado por parte de Adolfo, me parece, que le concede allá otro tiro de esquina. Así que va llegando allá los defensores del equipo de Nuevo México, perfectamente saca los puños. Camarena y el disparo se va por encima de la portería, bueno, muy, muy arriba de la portería, así que sin ningún problema ya lo va a tener Camarena en sus pies. No,
Buscan, me parece que van a buscar a Yepa, así es, Yepa va a controlar el balón, ya se da media vuelta, lo van a tener, le puntea ese balón allá el número 11, ahora ese se la tienen que dar, se la tienen que dar ahí a Chu, pero le habla perfectamente Antonio, la deja, la cubre. Y ahora ya vienen acá a jugar pégalo, con este número 5 del equipo de Envigado. ¿Qué está marcando el árbitro? Vamos a sacar tarjeta. Va a venir Yepa con el tiro. Ella pide la barrera porque Cristo estaba pegado al balón. Va a venir Yepa con el centro muy, muy abierto, pero la meten ahí nuevamente. Ahí la de media tijera. Chupiro va a tener ese balón, se queda con ese balón seguro. Va a venir largo, muy largo, para buscar acá a los delanteros, a este número, me parece es el número 6 o el número 8. Ahí ya hacen la cobertura defensiva, así que le roban el balón allá. Es al número 7. A Carlos Martínez, y dijo, ahí me mencionan como la charra, así que la charra es el que ahí está peleando justamente el balón, que va a quedar en las manos del portero de Nuevo México. Viene ahora sí a tocar desde abajo con el güero, el número 2 del equipo de Nuevo México. Viene nuevamente acá a la lucha, a la pelea, este número 9, pero perfectamente Adolfo Estenía, y metió muy bien el cuerpo para tocar ahí con Cristo. Cristo ya viene con los defensas centrales, pero la marca y la presión por parte del equipo de Nuevo México es alta, así que va a venir acá para Yepa. Yepa no le alcanza a llegar ese balón a Yepa, así que ahora ya lo va a tener este número 6, ya lo toca nuevamente, hacen una muy bonita triangulación, pero perfectamente Zuli se queda con ese balón. Y va a buscar a Yepa. Yepa ya controla muy bien ese balón. Ahora va a venir el chino. El chino buscaba allá adelante. Me parece que sí van a alcanzar ese balón. Lo van a tener que controlar. Lo va a tener que tocar. Porque le robaban ese balón. Y llegó el defensa, pero simplemente para darles ese saque de manos. Que va a venir Yepa a cobrar. Viene nuevamente, ahora es el chino tiene que tocar acá para Zuli. Zuli tiene que darle la vuelta porque hay mucha gente ahí en medio campo, justamente ya la roba pareja y va a venir rápidamente para el número 6, que se va a ir a toda velocidad, le va a tocar allá al número 9, que va a quedar solo frente al portero. Se mueve Camarena, se queda con ese balón ahí, cuidado. No mide perfectamente ese bote, pero hay que destacar la salida. Le achicó bastante bien ahí el portero Camarena a este número 9, que ya se estaba saboreando con todo el primer tanto para este encuentro. Así que se la robó. Y esperemos que también sea la reacción por parte de su equipo, de que no quiere ningún gol y que sí sean a favor. Así que, bueno, destacada la actuación por parte de Camarena, que ya todos acá estaban asustados de que venía el primer tanto. Y les dicen, no, yo no quiero ningún gol. Así que... ahí incluso se quedó un poco lastimado. Y bueno, la segunda jugada entre los rebotes le queda nuevamente a otro, al número 6 del equipo de Nuevo México. Y al final no terminó concretando, no le pegó de la mejor manera. Le quería ahí clavar de parte interna y se elevó bastante ese balón. Así que estamos a un 0-0 el marcador, cuartos de final de ida. Va a venir nuevamente el equipo de los halcones. Ahí ya corta perfectamente Cristo, la van a dejar pasar para hasta las manos de Chupiro.
la va a sacar allá desde el fondo este número 2, que bueno, no ha tenido mucho trabajo, va a venir otra vez a toda velocidad el equipo de Nuevo México, van a sacar el disparo, cuidado otra vez, Camarena, otra vez se hace grande y se queda con ese balón, no pasa absolutamente nada a su portería. La velocidad nos está dejando atrás al equipo de los halcones. Ahí cuidado, lee bastante bien ese balón, esa jugada. Camarena una vez más, pero había fuera de lugar. Así que ya lo marcó ahí el árbitro, el gato. Va a venir nuevamente, va a haber una infracción y es a favor del equipo de Nuevo México. Que está sobrando de tus dos centrales es el que tiene que apoyar, güey. Entonces nos vamos a quedar acá. Va a venir ya largo el equipo de Nuevo México, que busca y la controla perfectamente de pecho. Se la dejan ahí ya a la charra. Viene Antonio de cabeza perfectamente. Fildea bien ese balón. Así que ahora lo va a tener Cristo y la pelea en medio campo sigue con ambos Cristos. Y ahora viene rápidamente este número 11. Tiene para disparar, hace un recorte, va a sacar el disparo, pero perfectamente ya estaba bien ubicado el número 12 para meterle fuerte la pierna y que se desvíe ese balón o choque ese balón. Así que va a venir nuevamente el equipo de los halcones y controlaba ese balón. Iba a ser de peligro. ¡Dale, negro! Y seguramente iba a caer el primer tanto para los halcones. No pudieron controlarlo de último momento el equipo de Nuevo México. Sigue con la posición del balón, ya lo tocan ahí al fondo, pero la mandan allá por la línea de la banda. Ya viene saliendo ahí con balón controlado el equipo de los halcones. Ahora sí va a venir el trazo largo. Cuidado, ahí entra el choque de Antonio y el número 16 corta perfectamente. Ahora va a venir ya para Zuli. Zuli va al toque con Yepa. Yepa parece que va a tener la opción de tocar acá con Cristo. Cristo hace una finta, va a haber falta. Sí, hay falta. Bastante clara. Hasta yo sin lentes hubiera visto esa falta. No traen tarjetas, mira, comprar una soja de color. Ya todos le piden las tarjetas, la tarjeta amarilla. Y es que si no controla este partido, se le va a salir de las manos al árbitro. Y bueno. Échasela al punto de penal, cabrón. El punto de penal. ¡Punto de penal, negro! Va a venir nuevamente. Ahora es el número 20. Cuidado con el desvío. Muy bien, nuevamente el rebote. La agarró de primera. La agarró de primera y quedó bastante corta ahí. Se fue por un costado de la portería, así que va a venir pareja. Buscan ahí, se abre y se barre para quedar con el balón. Ahora le va a quedar a Yepa. Yepa mete cuerpo. Le van a robar ese balón. No, ya lo va a tener controlado. Lo va a tocar acá para Zuli. Zuli tiene el medio a Cristo. No lo ve perfectamente. Ya sale con Yepa. Yepa tiene todo el espacio para ir al frente. Ya toca ya para el chino. El chino se le alarga un poquito el balón. Cuidado, va a haber una mano. Sí, es mano. Sí, es mano del árbitro. La miró perfectamente. Así que el balón lo va a tener en una muy buena distancia, buena ubicación, el equipo de los halcones para ir directo
lo va a tener el número 19, Christopher. ¡Pégalo, Cristo! Así que vamos a ver si aprovecha esta falta fuera del área. Ya se ponen cuatro, saca el disparo. De los Halcones, la clavó Cristo, no llegó Chúpero a segundo poste. El marcador se mueve, ya cantamos el primer gol. Así que estamos 1-0. Una buena la oportunidad para el equipo de los Halcones, la clava perfectamente Cristo, la pidió desde el primer momento, ahí cuidado. ¡Dale! ¡Sáquese la puerta! ¡No te va a regresar aquí! Va a venir con el disparo este número 9, que seguramente va a buscar el centro. Allá ya están instalados cuatro jugadores del equipo. Ya llega el quinto también del equipo de Nuevo México. Van a venir con el centro. Busca quedar corto, pero perfectamente Juan lo corta y la manda acá por la línea de banda. ¡Dale, mi hermano! ¡Mira esa cosa! Esperamos el saque de manos. Ahorita vamos a terminar el primer tiempo y vamos a buscar un mejor lugar para la señal, porque se nos está cortando bastante, así que ahorita encontrarán bien la primer parte y vamos a ir a la posiciones así que pinche central. También ponte a marcar. Va a venir bien, nuevamente. Ahora ya va a ser para Antonio. Antonio va a sacar el disparo. No, la controla ya para el pase allá al número 11. Le va a quedar nuevamente. Camarena. Se queda con ese balón. No, más bien la saca de puño ahí abajo. ¡Cuidado! Dicen que no hay nada. Se queda bastante lesionado. Y es que le toca ahí un jugador. En el abdomen, así que sí se queda bastante adolorido. Dice el árbitro, no hay nada, simplemente lo vamos a atender. Así que vayan a atender al ahijado. ¿Qué dice Alejandro Pérez? Nos está cortando un poco, se está cortando muchísimo, ok. Les pido una gran disculpa y la señal no está tan... ¿Cómo andan de señal? No, pues, no hay. ¿No hay? ¿Sí hay o no hay? No, sí hay. Es que tengo 3G nada más y no me alcanza. ¡No, llevamos nosotros! ¿Sí? Ahorita me voy a ir allá enfrente a ver qué tal está. Viene largo el despeje por parte de Camarena, que vaya atajadas también que se ha aventado. Muy bien ha achicado y ha entendido las jugadas por parte del equipo de Nuevo México. Así que va a venir el equipo de Nuevo México allá entre el choque. Ya le va a quedar allá el número 9. También tiene al chino en medio. Este número 9 va a venir a tocar. Se le alarga un poquito el balón. Ahora ya lo va a tener el chino. Allá va por la banda de la derecha. Ya toca nuevamente.
para Juan Carlos, este número 9. Ahora nuevamente ya lo va a tener Cristo. Cristo toca hacia atrás acá para el defensor central. Va a venir Cristo, le van a caer, nadie le habla. Ya la controla el medio campo, va a quedar solo, absolutamente solo. Va a venir ahora el número 9, va a meter allá el centro. Cuidado que va a agarrar. Nada, mal ubicados, no, pero perfectamente. Y yo les hablo perfectamente de Camarena, que entiende muy bien las jugadas. Sale a chica y controla ahí la salida por parte del equipo de los Halcones. Ahora nuevamente viene Cristo, ya toca ya para el número 14. El número 14 abre a la banda para este número 2, que viene y corta. Corta perfectamente allá para la banda, Alberto Ramírez. Tiene el centro raso que se va por un costado de la portería y vamos a tener otro saque de meta para el equipo de los Halcones con Camarena. Y agradecemos a los patrocinadores de esta transmisión, Rosticería Mireya, Durería El Puerquito Valiente y Abarrotes Jacqueline. Así que ahí ya quedaron los patrocinadores. Muchas gracias por que nos traen esta transmisión, que en un momentito más viene el equipo de los Halcones ahí en medio campo con Cristo. Cristo, ¿para quién le hace? ¡Corre, corre, negro! Quiere que le hagan el movimiento, no se lo hicieron, ahí van, se van a juntar nuevamente. Cristo le hace, lo avientan un poco, pero ya muy bien, sale bien librado el equipo de los Halcones. Van a venir con el centro, me parece que va a venir ahora sí el centro, no hay absolutamente nadie y Pareja se queda con ese balón. Va a venir largo, muy largo, pero la va a cortar perfectamente el número 2, se quedó bastante corto, pero muy bien Adolfo, estaba bien ubicado, saca ese balón, que si pasaba iba a ser de peligro, ahí cuidado. Chupiro se queda con ese balón, se eleva y sale allá para el número 2, que seguramente otra vez van a lanzar el trazo, ¿no? Ahora sí tocan desde abajo, le van a caer. Pisa ese balón, ahora ya le toca acá para Pareja. Pareja va a venir acá, parecía que quedaba un poco corta. Ahora nuevamente va a venir ya el número 5, otra vez allá para el número 2. Veamos si ahora sí va a mandar el trazo. Ha mandado bastantes trazos y me parece que sí, ahí ya va, ¿no? Es hacia abajo. Un trazo ahí, cuidado, que meten una patada bastante, bastante fuerte. Se le esconde un poco el balón ahí al número 5. Ya lo tocan con Antonio. Antonio, ¿qué va a hacer? Va a meter el trazo. Un trazo muy lindo ese trazo, pero lo agarró a su compañero fuera de lugar. Así que el balón lo va a tener Camarena desde abajo, que manda el trazo, lo va a tener y lo mide perfectamente Antonio. Ahora va a venir el número 20, Yepa, se va a llevar a uno, no, ¿qué hace? Tiene que tocar, ahora es para el chino con quién, le van a caer, no, le hablaron que le caían, así que ya lo va a tener ahí el equipo de los Halcones. Sale bastante bien y meten fuera de lugar al equipo de nuevo. Ya llevamos 41 y contando, así que va a venir el trazo por parte del equipo de los Halcones. Va a venir largo ese trazo. ¿Quién lo va a medir? ¿Quién lo va a tener? Ya lo va a caer al número 16. ¡Cuidado! El disparo. Interesante, potente y bien colocado, pero le faltó ahí un poquito, que bajar un poquito, cerrar un poquito. Y seguramente cantábamos el segundo para el equipo de los Halcones. Repito, son los cuartos de final de ida de la Liga Corpus Christi. Este balón me parece que se va a ir. No, lo saca perfectamente. Hace un sombrerito y va a haber falta a favor del equipo de Nuevo México. Me parece que no toquen a la niña. Malo, bueno, vamos ganando ya.
lo va a tener Cristo en sus pies, así que... ¡Viva Zuli! ¡Viva Zuli! ...quiepa, estorbarle un poquito a Cristo. Va a venir el centro largo. Veamos si llega ahí a manchón penal. Vente, adelántate, adelántate, quepa. Va a venir el centro perfectamente, lo mide muy bien Camarena y se queda con ese balón. No da absolutamente rebote, así que va a venir largo, muy largo. Que lo va a cubrir allá el número 2 para sacar de manos. Ahora es, ya viene el medio campo con el número 14, la tiene que tocar porque le van a caer. Ya lo hace así, va a venir ahora con Cristo. Cristo tiene el espacio, ahora viene con pareja atrás. Tienen que tocar acá para Chupiro. Chupiro va a controlar y va a tener a quién. Ahí, cuidado, que le caían hasta dos. La va a controlar Cristo. No, no alcanzó a controlarlo de la mejor manera. El que sí controla va a ser Cristo, pero del equipo de los Halcones, y va a haber falta. Sí. Así es, va a haber falta. Lo que le piden al árbitro es que marque, que saque tarjeta amarilla. No lo hace. Así que el balón lo va a tener en sus manos el equipo de Halcones. ¡Apunta penal, cabrón! ¡Asegura la Yepa! Va a venir Yepa con el centro. Se prepara, saca el centro. Cuidado, se va muy, muy arriba de la portería. El árbitro está terminando con este primer tiempo, así que un primer tiempo bastante, bastante interesante, bastante emocionante. Nos vamos a comerciales y también, bueno, quizá vamos a cortar un poquito la transmisión, si no seguimos aquí y buscando la mejor cobertura para todos ustedes. Así que en un momentito más regresamos, nos vamos a comerciales. Muchas gracias por seguir aquí en Zona Deportiva. El Calú Digital, impresión con visión. Serigrafía, corte en vinil, encuadernado, impresión digital, offset y láser. Están ubicados en calle Industria número 35, zona centro, en Silao. Para más información, llama al teléfono 472-722-3251 y búscalos en redes sociales como El Calú Digital. El Calú Digital, impresión con visión. Deportes Memo, fabricación de uniformes deportivos, escolares e industriales, confección, sublimado, impresión DTF y serigrafía. Deportes Memo, las mejores marcas del país. Están ubicados en calle Fundación, zona centro, en Silao. Para más información, llama al teléfono 472-699-0235. Ubicados en Calzada Hidalgo número 166, aquí en Silao, Guanajuato, Las Jarras, los expertos en botana, te esperan de martes a sábado a partir de la 1 de la tarde, con grandes promociones para ti y tus amigos. Los martes, margaritas 2x1 y cerveza de barril a precio especial. Los miércoles, toda la cerveza mediana al 2x1. Los jueves, media orden de alitas al comprar una orden. Y el día viernes, al comprar tu tritón de 5 litros, una orden de alitas gratis. Así que ya lo sabes, te esperamos en Las Jarras, los expertos en botana.
Participa en la quiniela Casa López de la Liga Mexicana de Fútbol y llévate el gran acumulado. Además, si aciertas el total de los partidos, puedes llevarte adicionales 3,000 pesos. Por solo 20 pesos, pide tu quiniela en Casa López o al WhatsApp 477-520-3589. En caso que dos o más concursantes sean los ganadores, el premio se repartirá en partes iguales. Participa en la quiniela Casa López. Pregunta por términos y condiciones. Únete a la Academia de Fútbol León Liceo, escuela filial de Club León en Silao. Si estás interesado, solo acude a nuestros entrenamientos los martes y jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde en la cancha de pasto sintético en la Unidad Deportiva Municipal de Silao. Para más información, búscalos en Facebook como León Liceo Filial Silao. Ser fiera es un orgullo. Navarro y Asociados cuenta con los servicios en materia civil, materia penal, laboral, familiar y mercantil. Están ubicados en calle Lucero número 5 Altos, zona centro en Silao, Guanajuato. Para más información, comunícate al teléfono 472-160-31. Síguelos en redes sociales como Navarro y Asociados. Navarro y Asociados, servicio, confianza y profesionalismo. ¿Qué tal amigos de TVCon Bajío? Mi nombre es Héctor Rea y te quiero hacer una invitación para que nos acompañes todos los lunes en punto de las 8 de la noche en nuestro programa en vivo de Zona Deportiva, donde tendremos resultados de los diferentes torneos y ligas locales, invitados especiales, entrevistas y la información de todo el acontecer deportivo en Silao y alrededores. Así que ya lo sabes, nos vemos este lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestra página de Zona Deportiva. Bueno amigos, estamos de regreso con el segundo tiempo que arranca ya. Y la posesión del balón la tiene el equipo de los Halcones, ahí ya de saque de manos. No. Quieren mandar saludos a la afición, pero les da pena. Saludos allá para Los Ángeles, California. Ahí para mi carnal, Coy. Saludos a medio sitio. Ahí ya quedaron los saludos para medio sitio y también para Los Ángeles, California. Va a venir Cristo, ya lo toca ahí en medio campo. Nuevamente ahora lo va a tener este número 10 que acaba de entrar. Ahora lo tiene pareja. Va a venir nuevamente este número 10. El Beto, sí. Ahora va a venir pareja con el centro. Cuidado perfectamente, Camarena. Se entiende perfectamente la jugada. Saca de puños ese balón y lo va a tener acá Cristo de manos, que lo va a tocar acá para el número 2, que ha tenido también bastante trabajo. Ya se mueve para que le den la pared. No es así. Le da espacio chino a este número 10. Ahora es el número 9. Hay una infracción. El número 5 ahí se acerca a decirle, no, la verdad es que sí, la negué. Así que es Adolfo el que cometió esta infracción. Va a venir ya el equipo de Nuevo México a meter el centro. Va a venir directo, no, está muy lejos para que sea directo, ¿eh? Va a venir el centro. Pasado, pero muy, muy peligroso ahí, casi al manchón penal. Está pidiendo ahí este número 11 que hubo un aventón. Viene Camarena a sacar ese de meta. Ya le meten ahí fuerte el pie a este jugador. A mí me parece Sullivan. Ya regresa ya a su posición. Yo estaba grabando. Nuevamente.
hay una infracción para Cristo. Cristo del equipo de los Halcones. Bueno, también agradecemos a los patrocinadores de que nos llevan esta transmisión. Rosticería Mireya, Durería El Puerquito Valiente y Abarrotes Jacqueline. Estos son los patrocinadores de este, de esta transmisión en este partido. Repito, cuartos de final, ida de la Liga de Corpus Christi. Aquí en vivo y en directo desde el campo de Salitillo para todos ustedes. Ese balón ya se va por la línea de meta y lo va a tener Chupiro. Va a venir allá el equipo, ya le roba el equipo de los Halcones, le roba el balón al número, a Pareja, me parece. Va a venir el trazo, va a venir la charra a buscar la oportunidad contra Cristo, que va a ser. Cristo cubre perfectamente ese balón. Nuevamente lo van a tener de meta y la presión es alta por parte del equipo de los Halcones, ya que recuperó en la anterior, recuperó bastante, bastante bien. Así que viene con el despeje largo, pero no hay nadie en medio campo que agarre ese balón. Le van a caer a Cristo. Cristo mete, cubre perfectamente este baloncito. Así que lo va a tener Cristo en sus pies. No lo controla perfectamente, pero parecía que se quedaba con ese balón. No, ya la recupera Pareja. Pareja va a estar con quién. Abre allá, ya a la banda, este número 18, me parece que es. Que le da pausa, ahora ya viene tocando acá en medio campo, nuevamente Pareja va a tener ese balón, ahora ya lo va a tener, quería de primera intención el número 9 meter ese balón filtrado, ahora va a venir el centro, quién lo va a medir, quién lo va a tocar, ya lo va a tener allá Yepa, el número 20. Nuevamente, ahora ya van a tocar, ahora va a tener el balón Charra, le van a caer a Charra, ya lo controla de hecho, ese balón no sale, ahora sí sale ese balón. Dale, güey, dale otra Charra. Ahí está. ¡Dale! ¡Otra vez! Otra vez va a venir esta de manos para el número 5, es Adolfo el que saca de manos. Ahora ya lo va a tener allá por el fondo. Lo tenía Juan Carlos, la perdió. Y salen con un despeje largo, muy muy largo, que se va hasta el otro costado. Ya le reclama, ya el número 11 le dice, a ver, hay que darle calma. Y es que, como yo les mencionaba, no han tocado. Y eso le ha beneficiado bastante bien al equipo de los Halcones para quedarse con la posesión de la pelota. Ahora viene nuevamente este número 9, ya le va a dar vuelta, entra perfectamente este número 11. Va a venir el disparo y el gol por parte del equipo de Nuevo México para empatar este partido. Le ganaron la espalda ahí a los defensores. No se entendieron perfectamente, nadie hizo la cobertura y nadie lo siguió. Controló bastante bien dentro del área y definió de mejor manera. Nada que hacer para el portero Camarena, que ya había atajado bastante bien en el primer tiempo. Ahora viene la oportunidad, otra vez ya le roban ese balón ahí a Adolfo. Viene Adolfo, ya pelea y va a haber una infracción y es a favor del equipo de los Halcones. Otro rato, güey. Va a venir el trazo largo para este el número 9, que ya no alcanzó el balón. Lo va a tener al fondo de manos el equipo de Nuevo México. Juan era el que quería quedarse con ese balón ahí, cuidado, que se va a meter en problemas Chupiro. No, ya le habla perfectamente allá a su lateral, el número 5, que va a salir despegando. Y ahí, cuidado, que le meten la infracción, le meten el manotazo para atrás y el árbitro dice, va a ser de manos, así que vámonos y juegue rápido, que el tiempo no perdona, que el tiempo se nos va. Y aunque vamos comenzando la segunda parte, se debe aprovechar
cada segundo. Otra vez pide la infracción, ahora sí la concede el árbitro, así que ese balón lo va a tener el equipo de Nuevo México. Allá es el número 10 el que me parece va a hacer el cobro de ese tiro libre. Yo no dije nada. Viene el libre, va a venir largo. El centro le va a quedar nuevamente al número 11, que seguramente va a sacar otro centro. ¿Qué va a hacer? Sí, saca otro centro. Peligroso. Muy bien ahí, Adolfo. Peina ese balón para sacarlo allá por la línea de meta y conceder. ¿Es de manos? Sí, es de manos, perfectamente. Sacó ahí muy bien Adolfo. Ahora es de manos, es para el equipo de Nuevo México. Ahí la pelea, la lucha entre Cristo y el Chino. Ya la saca el equipo de Nuevo México, bien controlado, muy bien. Ahí encontraron el espacio para este número 10, que va a sacar el centro, se va a ir de largo. Y lo va a tener quien marcar en una infracción a la defensiva. Así que el equipo de los Halcones va a tener ese balón. Va a venir largo Camarena para buscar acá a número 16 Marcos Morales, pero sin ningún problema Chupiro se va a quedar con ese balón y lo va a tener largo. Va a venir otra vez largo y ahora va a ser para este número 10. Veamos si lo controla de la mejor manera. Le bota un poco, ya le roba muy bien. Ahora va a arrancar la charra. No alcanzó, va a venir al rebote. Va a ser el balón para el equipo de los Halcones, a pesar de que lo estaba pidiendo allá el número 2. No, me parece que no lo roza ni siquiera. Ahora va a venir la charra y se va a hacer un duelazo en este segundo tiempo. Así que ahora va a venir, va a pedir en el disparo. Se va muy, muy desviado. La agarró así como le cayó y se fue, se abrió ese disparo. Así que el balón lo va a tener desde la portería el equipo de Nuevo México. Largo el pareja despeja, le va a quedar el número 10 que quería tocar de primera, más bien tocó de primera intención, pero no le llegó ahí. Pero el duelo nuevamente Cristo y su fortaleza gana y le conceden la faltita ahí en medio campo. Así que va a venir largo, me parece, el trazo de Yepa. Va a venir Yepa, va a meter el centro, seguramente va a venir muy largo, así va a ser. Meten el centro, ¡cuidado! Le metió el susto de su vida ahí ese bote. La dejaron bastante mal ahí el defensor, que la dejó botar, porque una piedrita que agarrara en el campo, seguramente iba a ser el segundo para el equipo de los Halcones. Va a venir nuevamente el despeje largo. Y es que yo le menciono, ya desde hace un buen rato el equipo de Nuevo México ya no está tocando, ya nada más juega a trazos largos. Así que veamos si lo aprovecha en esta oportunidad, ya que tienen una muy buena velocidad. Va a venir, ya le da calma. Ahora va a venir el número 14 desde abajo. Se va a preparar, va a sacar el disparo. No, otra vez la abre allá por la banda de la derecha. Va a sacar el centro, pero perfectamente estaba bien ubicado Sullivan. Y ahora ese balón lo va a tener Chupiro en sus botines. Así que va a venir a jugar acá para Antonio. Va a buscar que el trazo largo le va a caer a este número 14, que ya la controla. Se va a dar media vuelta, la pisa y va a venir la vuelta entera. No, va a venir al frente para este número 11. Este número 11 contra el número 12. Recorta muy bien. Otra vez sale de su área Camarena, pero perfectamente. El número 5 estaba bien instalado. Viene Cristo con el disparo.
muy desviado ese disparo por parte del número 17 de Nuevo México. Dice Juan Ávila, que siempre nos sigue en todas las transmisiones, las transmisiones deportivas y sus narradores. Profe, no le tengas miedo, sácale. Eru Videl dice, ¿dónde es el juego? El juego es acá en el campo de Salitrillo, en la comunidad de Salitrillo, así que estamos ya en el segundo tiempo, ya van casi 14 minutos del segundo tiempo. Va a venir el equipo. ¡Arrímate! Va a venir el equipo de Nuevo México. Mira, ven. Lateral. Manuel. Va a venir la oportunidad para el equipo de Nuevo México. Va a venir largo ese trazo buscando acá a Cristo. Cristo va a tener la posición del balón, la va a controlar, no se va a escapar. Va a venir otro centro largo, pero se va a ir muy pasado. Va a haber una falta en defensiva, así que todos reclaman, pero el árbitro ya sacó la amarilla para el jugador, el número 16. Número 19, perdón. Para el número 19. ¡Vente, Zuli, vente! ¡Chanolco! 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 Ya va a entrar este número 29 y sale Sullivan. Va a venir largo el trazo de Camarena. Largo, muy, muy largo. Así que ahora va a venir ya el trazo. Ahora es el medio campo. Perfectamente ahí la miden. Ahora va a venir el número 14. Ya la pasan acá a la banda de la izquierda para el equipo de Nuevo México. Le hacen la pasadita nuevamente. Ahí le meten cuerpo. Va a haber una infracción. ¿Sí? Hay una falta a favor del equipo de Nuevo México. Así que va a venir la oportunidad para el equipo de Nuevo México. Es el número 10 el que prepara, el que se está alistando. Para sacar el disparo, no sé si va a ser centro o tiro, pero lo esperamos de ambas cosas. Va a venir el disparo. Buscó el segundo poste. Y vaya susto que le sacó acá a todos de los halcones. Viene a jugarla rápidamente el equipo de los halcones. Rápidamente sacó Camarena. Ahora viene nuevamente la presión por parte del equipo de los halcones. Ya pierde el balón el equipo de Nuevo México. Están pidiendo, están
están, van a hablar con pareja. Ahí ya le manda a hablar el árbitro, no sé qué es lo que están alegando. Pero bueno, cuando llegamos parecía que nos caía la lluvia y ahorita ya se despejó el cielo, ya se fue la lluvia, ya salió un poco el sol, así que perfectamente vamos a terminar este partido. Va a venir a jugarla ya pareja, toca de primera intención ahí en medio campo, ahora va a venir el número 9, le da calma, le van a cometer falta, no, ya juegan, ahora sí, el árbitro ya la está considerando, está marcando la infracción en medio campo. Va a venir largo, no, van a venir acá al toque para el número 2, va a sacar el centro, fue a media altura, así que no alcanzó, le estaban pidiendo mano ahí al árbitro, pero no fue así, ahí querían jugar con Yepa, no pudo controlar ese balón, creo que lo agarraron de contrapié y ya no alcanzó ese balón. Ahora va a venir la jugada por parte del equipo de Nuevo México. El bote lo mide perfectamente el chino, va a venir el disparo, se acomodó muy bien, pero ese balón se va muy muy arriba de la portería, va a haber un saque para Camarena. Camarena que quería llevar a su equipo en ceros, lo hizo durante el primer tiempo, paró unas muy buenas jugadas por parte de Nuevo México, así que bueno, el marcador hasta el momento es justamente como lo ven en la pantalla. Estamos 1-1, es el segundo tiempo. Se nos fueron los primeros 20 minutos de este segundo tiempo. Se eleva Cristo. Revienta y ahora lo va a tener este número 2. Ahí, cuidado que le meten. Están marcando. Va a venir nuevamente el equipo de Nuevo México. Ahí desde abajo la mide. Ahí ya le esperaba también Cristo. En medio campo se pelea bastante. Entre el mal control. Les roban ahí el balón. Ahí cuidado. Se metían en problemas. Se metían en problemas. Eran 3-2. Vaya problemón en el que se iba a meter ahí pareja. Que no pudo... tocar de la mejor manera. Ahora va a venir ya este número 29, el que acaba de entrar, va a venir para Charra. Ahora es Chico, se tiene que apoyar. Charra sale bien librado, es el número 7, no tocó de la mejor manera. Y ahora viene el despeje, pero ya lo controla muy bien este número 29. Ahora ya va a venir allá desde el fondo Juan Carlos. Está marcando una infracción para el equipo. El equipo de... Acá afuera. Para el equipo de Nuevo México. Va a venir largo Cristo, lo manda un trazo bastante largo, parece que la controla, sí, le quitó el efecto, muy bien, el número 9, pero perdió la jugada. Ahora va a venir Cristo le cometen infracción a Cristo, así que ya... Le han hecho muchas faltas a Cristo, incluso está pidiendo ya la tarjeta, una tarjeta amarilla, ya anda algo revolcado, pero ha luchado todos los balones, así que ahora va a venir este número 12 al cobro de la falta. Es Alberto Ramírez el que va a meter ese balón allá adentro del área, buen centro, veamos quién se eleva, el defensor, va a venir el remate de primera, la midió pero no le pegó de la mejor manera, obviamente todos queríamos ahí ya el segundo gol para el equipo de los Halcones, no fue así, así que va a venir a jugar desde abajo el equipo de Nuevo México, que ya lo va controlando, buscan allá, pero está perfectamente bien ubicado ya Adolfo. Ahí le cometen una infracción, es muy muy clara la verdad,
esa infracción por parte del número 11 para Adolfo. Va a venir el cobro de ese tiro libre, así que va a venir largo. No luchó por ese balón Yepa, el chino sí. Ahora va a venir este número 9, Juan Carlos. Ahora nuevamente es para Charra. Charra no controla de la mejor manera, así que se le escapa un poco ese balón, pero aún sigue en sus pies. No, estaba en sus pies. Ahora el balón le va a pertenecer a Chupiro desde la línea de meta. Va a venir pareja. ¡Ya le caíste! ¡Ya le caíste! ¡Ya le caíste! ¡Encímalo! ¡Encímalo! Buscan perfectamente allá a la banda de la derecha. Van a encontrar, le dan mucho espacio. Ahora va a venir el tiro. Perfectamente. Camarena con el disparo. Ahora va a venir nuevamente otro disparo. Un costado de la portería, pero vaya la velocidad. Vaya la velocidad del equipo de Nuevo México, que le ha metido balonazos ahí al área de Camarena. Solo uno de ellos ha entrado, así que sale acá por la banda de la derecha Cristo. ¡Hey! ¡Toma! No, dice que tengo unos 5 más. Unos 5 más. A ver, tengo más. Viene el despeje por parte de Camarena, pero otra vez la velocidad la va a tener. Allá es el número 11, se va a dar media vuelta. No le da ahí al balón, va a haber una falta. Sí. Ya el árbitro la está marcando, una falta bastante clara, agarró ahí al defensor de la cintura. Y es que es bastante habilidoso este número 11, pero lo han marcado ya de esta manera, lo han marcado bastante bien. ¡Vamos a vitrilla, el autor del gol del equipo de Nuevo México! Viene de nuevo la posición para el equipo de los Halcones. Meten fuerte la pierna. Ahora van a jugar. Querían jugar de primera intención, no lo consiguieron. El balón lo va a tener nuevamente de manos allá para Adolfo. Viene nuevamente. Ahora le va a caer ahí al chino. Y pierde la batalla ahí el número 10. Así que nuevamente de a poco va recorriendo el espacio a favor del equipo de los Halcones. Así que les repito, este es el juego de cuartos de final de ida de la Liga de Corpus Christi aquí desde el campo de Salitrillo. Agradecemos a los patrocinadores de esta transmisión: Rosticería Mirella, Durería El Puerquito Valiente y Abarrotes Jacqueline. Así que muchas gracias. Va a venir con el pase, se va muy muy largo, ya no alcanza a quedarse con ese balón este el número 16, Ariel Juárez. Va a venir largo, van a venir de manos, van a tener que peinar ese balón. No se va a quedar con ese balón la Charra, la pisa perfectamente. Es por parte del número 14, así que el partido, nosotros al partido. Cabeza fría, chavos, nosotros al partido. ¡Vamos al litrillo, si se puede! Va a venir el balón allá a buscar al centro. Va a venir el centro, ahí peligroso para Chupino. Perfectamente, sale de puños, así que saca el balón. ¡Arrímate! ¿Quién saca? ¡Ey! ¿Quién saca? ¡Ey!
va a venir el jugador. ¡Déjalo ya! El número 16, van a venir con el centro. Un poquito elevado. Que ya se lo traiga. ¡Ya encimamos! ¡Encimamos! Va a venir nuevamente, ahora es para el equipo de Nuevo México. Se va a dar media vuelta, va a sacar acá a la banda de la izquierda, la alcanzó muy bien allá acá Uriel. Perdón, Ariel, le va a caer, le van a caer hasta tres, la va a recuperar, no, le mete muy bien, va a haber una infracción para el equipo de Nuevo México. La querían jugar rápidamente, pero el árbitro va a sacar tarjeta amarilla, así que el partido se detiene. Por más que quieran jugarlo, esto se detiene. Querían aprovechar la mala... que estaban mal ubicados los defensores del equipo de los Halcones. El árbitro la para y van a atender ahí al jugador, que está bastante adolorido. ¡Mira, jugar otro lado! Se quedó ahí bastante dolorido, me parece que le pegaron muy fuerte. Son 30 minutos. Sí, 30 y medio. Ya me parece que van a reanudar el partido. Ya se levantan, ya se incorporan, así que va a venir el centro por parte de este número 9, bastante veloz también, que le ha generado mucho peligro al equipo de los Halcones. Ya el árbitro está marcando que saquen ese disparo. Viene con el centro peligroso, no, perfectamente estaban los defensores ahí, van a meter en trazo, cuidado, otra vez ya es el número 16, el que quería quedarse con ese balón lo va a tener ya el número 14. Esto se está poniendo muy muy calientito, así que veamos qué es lo que consiguen. Ahora va a venir nuevamente el equipo de Nuevo México. Ahí meten ya el centro. Es peligroso, ¿no? Ya lo sacan. Ahora le va a caer el número 14. Juanito. El número 14 parece que va a sacar el disparo. No, lo abren bastante bien para acá, para Ariel. El número 16 va a meter el centro. Lo busca Antonio. Se eleva, pero el balón le va a quedar a los defensores, que la tienen que sacar como sea. Ya se está preparando. Pareja, tienen que irse con todo. ¡Oh! Era buena. ¡No!
oportunidad. Era buena la oportunidad porque estaban 3 contra 2. Así que el balón ya se va acá por la línea de banda. Va a venir nuevamente este número 10. Ahora va a venir este... el número 7, la charra, nuevamente va a buscar la oportunidad. ¡Ah, está fuera de lugar! Están marcando fuera de lugar. Era una muy buena posibilidad para el segundo de los halcones. El árbitro les quita la ilusión del segundo tanto. Así que este partido sigue 1-1. Ya hubo un cambio, salió ya el número 11. ¡Chale, muchachos! Va a venir largo ese trazo para buscar el número 9. Otra vez en la pelea, ¿quién se va a quedar con ese balón? Es Ariel. 3-1. Veamos quién lo que consigue. Va a haber una infracción, una falta, un tiro libre para el equipo de Nuevo México. Ahí ya Camarena acomoda su barrera porque va a ser muy peligroso este tiro centro. Va a venir el centro. ¡Oh, cuidado! El rebote, perfectamente la reacción por parte de Camarena. Dejó ahí vivo el balón, pero estaban bien atentos los defensores para sacarla del área. Así que otra oportunidad más del equipo de Nuevo México, que dejó ir, y ahora viene la oportunidad para el equipo de los halcones. La baja perfectamente, qué lindo la bajó este número 16. Va a haber una infracción y el árbitro ahora sí le saca la tarjeta amarilla al número 2 del equipo de Nuevo México. Venga, lo último. Son 35 minutos y medio, así que este partido cada vez está mejor. Se va terminando, pero se va poniendo más y más interesante. ¡Asegúrala, Cristo! Va a venir Cristo otra vez con el disparo. Recordemos que Cristo es el autor también del gol de los halcones, justamente de tiro libre. Así que seguramente también lo va a tirar directo. Es una muy buena distancia y posición para ir directo. Ahí el árbitro está acomodando ya la barrera de 3. Va a venir Cristo, se prepara Cristo, saca el disparo que cayó en la barrera. Están pidiendo mano, pero no va a haber absolutamente nada. Ahí, cuidado. Está Camarena adelantado, pero muy bien los defensores. Cuidado, la barrida fuerte, pero limpia al balón. Así que ahora va a venir allá a buscar al número 18 del equipo de Nuevo México. Ahí deberían filtrar ese balón allá para Lorenzo. El centro va a ser peligroso. ¿Va a llegar quién? El balón lo va a tener sin ningún problema Camarena para quedarse y despejar largo, muy largo, a buscar allá a Juan Carlos. Va a haber una infracción otra vez. Tiene que ser tarjeta amarilla, porque si no se iba absolutamente solo. El árbitro no lo consideró de esa manera. Simplemente va a ser la infracción, el cobro de la falta, y por supuesto va a ser peligroso. Así que tienen que meterse varios al área, me parece. Ahí llaman 4 al área, más Cristo que se va incorporando de a poco. Va a venir Yepa con el tiro centro, va a venir el centro. ¿Quién lo tiene? Sin rebote, Chúpiro se queda con el balón. Así que va a salir jugando allá por la banda de la derecha. Se tienen que dar vuelta porque les van a caer. Y va a recuperar perfectamente el equipo de los halcones, aunque se le adelanta, pero muy bien se barre para recuperar ese balón. Ahora va a venir acá para buscar a Charra, no le encuentra, el balón está elevado y va a ser de manos para el equipo
el equipo. Ya viene, viene. Con todo el chupón, Ya sale. En el número 23 entra a la cancha. Viene nuevamente el equipo de Salitrillo, los Halcones. Viene de manos. Va a venir el centro, ¿no? Ahora busca a Cristo. Cristo nuevamente ahí tiene la posición del balón. No se queda con él, pero sí va a haber un saque de manos para el equipo de los Halcones. Este partido se nos está yendo. Así que viene nuevamente, el balón le va a caer a la charra, hace una muy buena jugada, va a tocar acá para el número 29, tienen que sacar el centro, pero el número 23 ya no va a alcanzar ese balón, se le va a ir largo, muy muy largo, que no lo alcanza. Estamos ya casi llegando a los 40, nos quedan 5 minutitos más, así que esto está calientito. Ya le piden a Pareja que despeje, va a venir largo, le va a caer ahí a Yepa, así que ahora ya lo controla ahí Chupón. Chupón va a luchar ahí por el balón, ya no lo encontró, así que ahora lo va a tener acá. ¿Cuánto va el segundo? Del segundo, los 40. Ya llegamos a los 40, ahora sí, los 40 minutitos. Así que ahora va a venir el equipo de Nuevo México con su velocidad. Le tienen que tocar a Camarena. Va a venir el despeje largo a buscar allá a sus compañeros. Le va a caer en medio campo al equipo de Nuevo México. Le van a caer solo ahí. Ya le hablan perfectamente. Ahora ya va a estar allá del otro lado. Me parece que es Adolfo, el número 5. Va a venir, le van a dar vuelta perfectamente. Ahora no le alcanza a dar ese balón. Le roba ahí ese esférico a Antonio. Así que va a salir, se da vuelta una y otra vuelta el número 14 del equipo de Nuevo México. Va a venir nuevamente, le va a dar vuelta, no lo va a alcanzar, me parece. Ariel ya no alcanza ese balón, así que se va a ir por la línea de banda. Ya lo va a tener la charra, le da media vuelta, lo consigue, se va a ir largo. ¿Quién lo va a tener? Ahora va a pasar para Chupón. Chupón lucha, pero el número 2 no se da por vencido. Le mete el pie y el balón lo va a tener de manos el equipo. Va a seguir.